Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en el municipio de Irapuato, sobre la calzada de Los Chinacos. Comentarles, bueno, ustedes pueden ver a través de el celular ya algunas conductores que han llegado a la calzada de Los Chinacos, donde estará saliendo esta segunda caravana. La segunda caravana donde, bueno, pues la petición es fuera Andrés Manuel López Obrador. Hasta este momento podríamos comentarles que son más de 80 vehículos, donde, bueno, pues ustedes ya pueden ver ahí las peticiones que están realizando. Somos México, por el artículo 39 constitucional, no te metas con mis hijos, no a la cultura de la muerte, no al aborto, sea la vida, frena. Es Frente Nacional Anti-AMLO, es quien ha convocado a esta segunda caravana. Y como ustedes pueden ver, bueno, al menos a este día, de la primera caravana que realizaron, ya hay un poco más de coordinación. Ustedes recordarán que hace 15 días, bueno, lo que había pasado es que fueron como 3-4 caravanas que se realizaron, porque, bueno, no había esa coordinación. El día de hoy ya parece que hay un poco más de coordinación en esta segunda caravana, donde, bueno, pues la petición es fuera Andrés Manuel López Obrador. Estarán saliendo de la calzada de Los Chinacos. Vamos a hacer para que ustedes puedan ver un poquito. Ya se reportan listas las personas para iniciar esta caravana. Son más de 80 vehículos y todavía siguen llegando más personal, o más ciudadanos que se están uniendo a esta segunda caravana. La mayoría, bueno, pues lo que pide es fuera Andrés Manuel López Obrador, renuncia, vete ya, hasta Somos México. Se espera que salgan ahorita a las 10 de la mañana, que inicie esta caravana, y después estarán circulando por algunas de las principales vialidades del municipio de Irapuato y pues concluirán. Hace algunos 15 días nos comentaba que, bueno, lo que ellos estaban buscando es realizarlo por lo menos cada 15 días. Y, bueno, pues estaremos revisando qué es lo que decide la ciudadanía. Algunas personas, bueno, hemos podido entrevistar y la petición, pues, es clara, es fuera Andrés Manuel. Mis nietos tengan patria, pues este güey nos va a dejar sin nada. Me quiero suscribir a Freddy Irapuato. Yo sí ya estoy en freno. No te metas con mis hijos, no a la cultura de la muerte. Es algunos de los mensajes que ustedes pueden ver en algunos de los vehículos, que por el asunto de la pandemia, por el coronavirus, bueno, lo que han pedido, pues que sea caravana. La entrevista, estamos en vivo. Claro que sí, claro que sí. Oiga, ¿qué es lo que esperan o qué es lo que vienen a exigir en esta caravana? Queremos exigir la dimisión del el señor López Obrador, que ha sido un tipo que ha vivido de la sangre del pueblo desde que empezó a estudiar. Tardó mucho en terminar una carrera. Y ahora que ya la terminó, que llega al poder, no sabe qué hacer con él, solamente dejarnos sin patria. Vengo aquí por mis hijos y sobre todo por mis nietecitos.
No quiero que se queden sin un país por culpa de este ladrón, por culpa de este cacas que apesta. ¡Vete ya! Bueno, a eso vine. Gracias. Bueno, pues ustedes ya escucharon, ahí es parte del sentir de la ciudadanía. Es por lo que están acudiendo a esta segunda caravana. Soy Frena, ANLO admite ya, dos mexicanos a bordo, hashtag Frena. Bueno, pues ustedes pueden ver, son más de 80 vehículos los que hay ya en esta zona, y están esperando, bueno, que den la hora para iniciar con esta segunda caravana. Con esta segunda caravana que estará realizando por las principales avenidas de la ciudad de Irapuato. Y bueno, se espera que sean la segunda de muchas. Vamos a recorrer un poquito para que ustedes alcancen a apreciar estas dos filas que ustedes ven a través de su celular. Son las dos filas de vehículos, bueno, que están esperando que se dé la hora para que ellos comiencen con esta segunda caravana. Ya ha llegado más personas, más ciudadanos, como ustedes pueden ver. Bueno, pues son guanajuatenses, son mexicanos que piden no más Andrés Manuel. Ya buen día. Se puso bueno, ¿verdad? Ya estamos en vivo. ¿Quieres regalarme otra entrevista? Claro, si usted necesita otra, claro que sí. Ok, bueno, ¿me regala su nombre, por favor? Enrique Bobadilla. Don Enrique, ¿qué es lo que esperan en esta caravana? Mire, como un ciudadano más, lo que estamos esperando es quitar la inacción del gobierno actual a favor del ciudadano. Estamos en contra de que sigan la agenda del Foro de Sao Paulo, desde el cual López Obrador y muchos de los de su séquito pertenecen desde el 2006, y mucha ciudadanía no lo sabe y votaron por él. La ciudadanía que votó por él votó por un cambio, pero no de corruptos, sino votó por un cambio de acciones para el país a favor del ciudadano. Y este señor lo que está haciendo es lo mismo, pero aumentado. La corrupción sigue rampante, la delincuencia sigue a todo lo que da, la ciudadanía paga más impuestos, estamos peor con la seguridad a todos los niveles que usted quiera ver. Y lo que estamos pidiendo ahorita es que la ciudadanía se una para poder decir basta ya, fuera AMLO y su cuarta deformación. Ok, gracias. Bueno, pues ustedes ya escucharon parte del sentir de la ciudadanía. Vamos a seguir recorriendo estas dos largas filas que se han hecho aquí en la calzada de los Chinacos. ANLO, traidor, tirano y dictador, es lo que se alcanza a escuchar. Dice ANLO, vete ya, porque no te queremos un México, no, porque no queremos un México comunista. ¿Qué es lo que esperan con esta caravana? Sacar nuestro país adelante, ¿sí? Porque se ha manejado de una manera, nos engañó desde un principio. El voto que se le dio no era lo que él dijo en campaña. Cuando tomó el poder, cambió todo el juego a llevarnos al Foro de San Pablo, que no queremos una Venezuela, no queremos una Cuba. Hay comunismos buenos y el que le está empleando es el malo, ¿sí? Y la verdad no vale tanto crecimiento en México con tantos malos gobiernos que hemos tenido, ¿sí? Estamos de acuerdo con ello, pero la cosa es sacarlo adelante, no echarlo para atrás. No estamos de acuerdo en el desempleo, desde los médicos que trajo cubanos, el desempleo que está llevando México, la falta de apoyo para todos los empresarios, los que dan trabajo. La pobreza se ataca con trabajo,
no con dádivas, ¿sí? Y esa no es la manera, ¿sí? Él quiere acabar con México para que el gobierno tome poder de todo y tenernos a todos agarrados. Y eso no es justo para los mexicanos, mucho menos para nuestro México, que tanto, tanto ha batallado durante tantos años. Ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni ninguno, todos están igual. Tenemos que salir adelante. Si el gobierno no nos quiere apoyar, pues la sociedad civil tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos dejando una herencia a nuestros hijos. Claro. Y no queremos a nuestros hijos verlos formados esperando a ver qué el gobierno qué dádiva les va a dar. ¿Verdad? Okay. Y ojalá y sea esto para mí. Ok, gracias. Bueno, pues ahí ya escucharon. Pero gente. La opinión vacío, estamos en vivo. Como ustedes pueden ver, bueno, ya estas dos filas ya van a comenzar para empezar la caravana, pues a través de las calles de la ciudad de Irapuato, donde bueno, ustedes ya han escuchado algunos sentir de los ciudadanos, y bueno, habrá a quienes estén a favor y quienes se encuentran, pero bueno, pues en esta comienza esta caravana, como ustedes pueden ver. Nosotros les mantenemos más información a través de la página de Opinión Bajío. Gracias, muy buen día.